patrimonio que hoy se rememora. No es solo lo visible ni lo escrito, si quieres revivirlo sin demora, visita los rincones y los puertos. Pero si un día quieres oír las voces y sonidos e históricos momentos, ¿dónde debes dirigir tus pasos? ¿Dónde se escuchan los ecos de los ecos? ¿Dónde yacen los ecos de Colonia? Las voces convertidas en silencio. Si no se encuentra, dímelo, que tengo prisa de agregarle emoción al recuerdo. ¿Dónde nacen los ecos de Colonia? Las voces convertidas en silencio. Si no se encuentra, dímelo, que tengo prisa de agregarle emoción al recuerdo. Los ecos de corridas que supieron por un tiempo vibrar con los lamentos de toreros y toros en el ruedo, en la plaza que aún luce su esqueleto, y que de los suspiros y su calle aún encontró verse por decreto. De almas moribundas o pasiones quemadas en secreto. ¿Dónde nacen los ecos de Colonia? Las voces convertidas en silencio. Si no se encuentra, dime lo que tengo en mi vida. Ya me cabe en el emoción. Thank you.
es el riesgo de estar conmigo. No pasa tantas cosas. Y por suerte hoy vamos llevando casi un hilo conductor, porque otros días.